Buenas, hoy vengo a hacer un vídeo cortito, a responder algunas consultas. Una es sobre el tema del abono y otra es sobre el tema de Akadama. En el tema del abono, pues me han preguntado qué hago con este abono, el que me regalaron en el pedido de Urum Bonsai. ¿Qué hago con él, ya que yo abono con líquido? Bueno, pues la respuesta es fácil, tenéis mi vídeo de abono por ahí. Yo tanto este como cualquier abono que me llegue sólido, como este de aquí, que es uno de los que tengo. Todo lo convierto en líquido. También tengo formato en líquido, que ya viene preparado. Pero los que a mí me llegan sólidos, yo todos los convierto en líquido. Simplemente cojo una cantidad, lo pongo en una malla. Y esa malla lo meto en una garrafa de 5 litros y con eso coloco abono. No es que yo este abono ahora pues vaya a ponerlo en bolsita o lo vaya a poner directamente en sustrato. No, yo no hago eso. Yo ya comenté que para mí el abono líquido funciona mucho mejor. Y yo siempre que abono es con líquido. La otra consulta es respecto a la Akadama, que me preguntaron que al tamizar, que qué hacía con el polvo. Pues yo el polvo normalmente lo guardo. Y me gusta guardarlo porque en alguna ocasión he hecho keto. El keto se hace con el polvo de Akadama y viene muy bien pues cuando vas a ponerlo en una laja de pizarra o en roca o algo de eso. El problema que yo tengo es que en donde yo vivo mi clima es muy seco. Entonces el keto normalmente se cubre con musgo. Y mantener el musgo aquí es muy difícil. Pero bueno, así yo guardo el polvo de Akadama. Por si algún día me da por hacer de nuevo keto, ya lo tengo ahí. No me molesta nada. Lo pongo en un tupper de estos pequeños y listo. Y nada, este es el vídeo de hoy. Simplemente aclarar este par de consultas que me hicieron. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues un like, comentario, compartir, todas esas cosas ayudan mucho al canal. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.